Pues a mí el momento que más me ha impactado, el caso que más me ha impactado en estos 100 programas, ha sido cuando tratamos el caso del niño de Mataporquera. Era un niño de 11 años, su madre asesinó a su padre y se peleaban por su custodia la familia paterna y la familia materna, los abuelos maternos. El niño llevaba muchísimos años viviendo con la tía paterna, los abuelos peleaban, recuerdo esas imágenes de ese niño gritando en el coche, llorando porque no se quería ir con los abuelos, un niño que estaba acudiendo a urgencias, con ataques de ansiedad, y ningún juez escuchaba al niño, nadie le prestaba atención, nadie atendía a qué era lo que él quería. En este programa nos posicionamos mucho, yo en concreto me posicioné de parte del niño, y ahora la verdad es que hace unos días aquí contamos la gran noticia de que el Supremo por fin había fallado a favor del niño y el niño se quedaba con quien él quería, con la familia paterna. Y a mí en estos casos, cuando los periodistas nos ponemos al lado de las víctimas, pues como me enorgullece y me reconcilia con la profesión, porque creo que los periodistas siempre tenemos que estar de parte de las víctimas.